Molino de viento. Dícese del espacio radiofónico donde creadores y lectores coinciden para intercambiar todo aquello relacionado con el proceso creativo y profesional presente en los libros. Entrevistas, semblanzas, vivencias, anécdotas, descripciones y demás contenido derivado girarán a partir de este momento. Que comiencen a girar las aspas del molino. Molino de viento. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esto que es Molino de Viento. Pues yo les doy la bienvenida después de esto que fue una pequeña pausa en nuestras actividades cotidianas. Pues ya regresamos a este que es su programa. Y bueno, yo les voy a comentar que estas experiencias que hemos tenido ya con los autores, pues nos han enriquecido en cuanto a nuestra capacidad de comprender el mundo en sus diversas perspectivas. Pero no solamente este programa está dirigido para reconocer el mundo real, también vamos a conocer el mundo ficticio. Vamos a conocer lo que la imaginación de nuestros autores nos puede dar, porque hasta ahora hemos tenido un poco testimonio, un poco de el compartir de otras voces a través de la voz de nuestros autores. Pero hoy tenemos un libro muy especial y nos acompaña la escritora Alejandra Arriaga. Yo quisiera abrir esta emisión preguntándole a Alejandra qué es lo que más le gusta de esto que es el escribir, porque dicen los escritores que hay muchas satisfacciones, pero ¿cuál de ellas se aplica en tu caso? Bueno, a mí fue que desde muy chiquita me enseñaron a leer y me enseñaron el gusto por la lectura. Entonces, pues desde ahí fue disfrutarla, y en algún punto cuando en la escuela en la que estuve también nos influenciaban a escribir, porque para bien o para mal es algo bueno, es algo creativo, pues entonces se fue desarrollando poco a poco la historia, y ya con el paso del tiempo, pues el apoyo de amigos, familiares, de pues, ¿estás escribiendo? ¿Y qué estás escribiendo? Y cuéntanos, y etcétera, fue lo que me llevó a decir, ok, no lo voy a dejar solamente para mí, lo voy a compartir. Y de hecho, pues la novela es una novela independiente con el apoyo tal cual de amigos y familiares, que fue que se fue dando. Ah, muy bien. Bueno, pues ya nos comentó que hoy estamos presentando esta novela, que es la historia de Darla. Y Darla vive en un mundo muy especial, ¿no? Va descubriendo esta situación. ¿Cómo crear un mundo imaginario? Porque a veces los chicos nos dicen, pues sí, yo lo hago, pero no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, y igual a veces están como un poco más impregnados de lo que han leído, como decías, pero dicen, ¿cómo separarme de esto y crear mi propio mundo? Yo creo que es muy importante que no le tengan miedo a tener influencias. Siempre las influencias van a existir, y yo en el punto cuando estudié literatura en la Facultad de la UNAM, nos dicen que es inevitable tenerlas. Entonces no hay que tenerle tanto miedo a esta parte, y más bien como si le suena raro o ilógico, pues así también son los sueños. Entonces que dejen fluir su escritura y puede salir algo padrísimo, o después irlo componiendo, o sea, no es tanto problema esa parte. Okay. Y decía Alejandra que ella estudió letras, es decir, sí tiene toda la formación de un escritor. ¿Crees que esto diferencie? Porque a veces los chicos dicen, yo quiero escribir, yo quiero estudiar algo relacionado con la escritura porque a mí me llama la atención, y de pronto ya sabes que los padres tienen este estereotipo de, no, las letras, eso con qué se come o cómo se hace. A morir de hambre, en México no se lee, claro, por supuesto. Mira, yo lo que les recomendaría, y en algún punto a los que más o menos me han contactado por las redes sociales de, oye, pero ¿cómo le haces?
pues yo la verdad estoy súper agradecida y súper bendecida de, tal cual, desde que amigos y por supuesto mi familia me han apoyado y me han dicho, adelante, hazlo. Pero sí creo que justamente lo tienen que hacer sin miedo. O sea, si de verdad eso les gusta, pueden desarrollarlo y a lo mejor sí tener otro trabajo o generar otro negocio, etcétera, pero sobre todo hacerlo con gusto. Y en la cuestión que me preguntas de qué tanto me pesó estudiar letras, en algún punto sí fue difícil, porque me metí a la especialidad de crítica literaria. Entonces, en un periodo sí, yo solita me estaba casi casi destruyendo. O sea, soy muy perfeccionista, muy autocrítica, entonces llegó un punto en el que dije, no, mejor la voy a soltar, porque si no, lo que hice se va a destruir y sí va a quedar a lo mejor algo muy padre, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces también por eso sabrá la recomendación, que no le tengan miedo, que lo dejen fluir y que hagan lo que a ellos les gustaría leer. Y eso es un consejo, por ejemplo, de una escritora que a mí me encanta, que la considero mi ídola, que se llama Anne Rice. Entonces Anne Rice te dice, si quieres escribir, escribe lo que quieras escribir y sobre todo escribe algo que a ti te gustaría leer. Entonces pues es lo que yo también les puedo decir. Perfecto. Y sí es algo bien interesante, la autocrítica es complicadísima de llevar. Muchos de los chavos nos dicen, híjole, es que yo no lo comparto porque a mí mismo de pronto me da desconfianza si está bien escrito, si le van a entender, si les va a gustar, y me da miedo la crítica porque mi autocrítica es muy fuerte. ¿Cómo ser un poco más objetivos en esto de autocriticar lo que escribimos? Pues te digo, igual, tanto para la obra, tanto como yo lo viví, fue todo un proceso. O sea, al principio, pues como si era tal cual la especialidad lo que yo estaba viendo, pues si era muy fuerte. Yo decía, no, es que esto no está fundamentado, la psicología del personaje, todas esas cuestiones técnicas. Pero ya después me di cuenta, justo como les acabo de decir con el consejo, si era algo que a mí me estaba gustando más allá de lo que técnicamente, digamos, o lo que alguna persona exterior pudiera decir, esto está bien o esto está mal, pues la verdad es como indistinto. Hay lectores para todos, hay historias para todos, y pues lo podemos ver entrando tan solo en una librería, ¿no? Pues ya nos habló un poquitillo de esta experiencia que fue escribir esto que es Darla, amor mío. Pero vamos a ver algo que nos tiene preparada la producción y ahora regresamos a platicar precisamente de este libro, de este texto, y que nos comente Alejandra de qué se trata y para quién es. Esa chica era muy ágil, se metía por lugares que jamás hubiera imaginado que existían, pasaba de un lado a otro, saltando, corriendo, de verdad era muy ágil, me costaba seguirle el paso. Después descubriría y entendería por qué era así, incluso su vestir y su forma de actuar. Cuando por fin llegamos, el lugar parecía una sencilla bodega abandonada. Ella tenía buen oído. Antes que yo escuchara, me advirtió: ten cuidado a la izquierda. Cuando te diga, te agachas. Yo solo asentí con la cabeza. De pronto me dijo: ahora, cuando levanté la cara, solo logré ver cómo el cuerpo a mi izquierda se hacía polvo. Tranquila. No te espantes, solo fue un vampiro, pero murió, de nuevo y para siempre. Yo traté de calmarme, nada más pensaba, esto es un sueño del cual pronto despertaré y no sabré el final. Pero vaya que no fue así, pasaron más cosas que nunca imaginé y creí que fueran posibles. Antes de terminar de entender lo que había pasado, la chica empezó a pelear con otras cosas, los que supuse también eran vampiros. Puse tanta atención en las acciones de ella que no me di cuenta cuando dos personas se pusieron detrás de mí. Cuando pude sentirlas, una de ellas me jaló y descubrí que eran dos chicas, bastante atractivas, bien arregladas, a diferencia de las que peleaban, que lucían desalineadas e incluso sucias. ¿Cómo vieron y escucharon este pequeño fragmento de este libro? Yo quisiera iniciar hablando del libro sobre el título. Llama mucho la atención y si nos ayuda la cámara a enfocar,
la portada de este libro, yo decía, ¿cuál es el título? Porque a simple vista pareciera que tenemos dos títulos. Hola, ¿Por qué esta situación con dos, no sé si títulos? Platícanos, Alejandra, ¿cómo está esto de Darla? Pues fue lo que hice yo la misma portada. Entonces, este libro no está con ninguna editorial, entonces fue tal cual que me gustó que se viera así, porque es una trilogía. Este libro es una trilogía y entonces por eso puede parecer que tiene como dos títulos. Entonces, les comentaba, este libro es una trilogía, por eso puede parecer que tiene como dos títulos. El Darla Amor Mío sería tal cual el título de la trilogía, y el Historia de Inicio a Fin, pues es la presentación, ¿no?, del primer libro. Es como comentabas, la historia tal cual de Darla, cómo va descubriendo todo este, digámoslo así, este nuevo mundo que ya no conocía, y a partir de todo ese descubrimiento y cuestiones que va viviendo a lo largo de la trama, es como ella se encuentra a sí misma, además del mundo que va descubriendo, ¿no?, y que es con lo que se va topando. O sea que es una historia de autodescubrimiento. Sí, es en este libro sí es una historia de autodescubrimiento, por eso también tiene, digamos, el subtítulo como si es como el principio o es el fin o qué es lo que vamos a hacer. Y conforme fui desarrollando ya la trilogía posteriormente, en un principio iba a ser un libro, pero pues al escribirlo a la antigüita tal cual en cuadernos fueron saliendo muchos, y ya acá en la transcripción pues iba a salir un libro casi más grande que la Biblia, y dije, pues no, de por sí no leemos, nadie lo va a leer, y dije, bueno, nadie, no, a lo mejor mi papá y ya, ¿no? Pero pues sí, ya se desarrolló la trilogía y por eso jugué con estos dos nombres, lo que comentas como el título y el subtítulo, y es un poco como la portada que aparece así, porque te digo, todo es totalmente desarrollado por mí y solamente como el apoyo, digamos así, de familiares y amigos de sí me gusta, sí va como con tu estilo y demás. Jóvenes, adolescentes. Pero tú dime, ¿a quién le recomendarías que lea Darla? Pues yo se lo recomendaría a cualquier persona, sí, evidentemente a lo mejor el target va más como adolescentes, adultos, pero yo se lo podría recomendar justamente en esta cuestión de que se permitan leer y conocerle el texto desde jovencitos de tal cual de secundaria, hasta personas más grandes que a lo mejor les gustó en algún punto algún libro sobrenatural, de cualquier actor ya conocido o alguna serie, que se dieran la oportunidad de conocer otras historias y pues les podría gustar, o sea, no quedarse como con lo ya famoso, con el canon o con lo conocido. Pues la historia, sin ganas de adelantarles, para que la conozcan y vayan descubriendo tal cual al mismo tiempo que Darla lo que va ocurriendo, sí hay un montón de seres sobrenaturales, me gusta mucho la mitología y desde chiquita como que me llamaba la atención igual todo esto, entonces sí se pueden encontrar con muchas criaturas que a lo mejor en algún momento justo en la escuela les hicieron leer alguna historia, o escucharon por ahí el nombre, y sí, la verdad es que sí hay mucho, mucho más allá de los vampiros y del personaje principal también a descubrir. Bueno,
relación con lo que se les acerca a los muchachos a veces para leer, ¿no? De pronto se les acercan textos que si bien son clásicos, que si bien tienen una temática y una narrativa muy buena, no están adecuados como a su edad, a sus alcances, a lo que ellos están viviendo en este momento, ¿no? Y entonces decías tú, de pronto para los chicos es muy disfrutable un libro de este tipo que los va a acercar a la lectura y no los va a alejar de la lectura. ¿Qué les dirías a los profesores como recomendación para que sus alumnos lean este libro? Pues yo les podría compartir mi experiencia directamente. Cuando, les digo, desde casa me enseñaron a la lectura, pero a mí en lugar de ponerme a leer primero como algo súper pesado, súper denso, que por más que sí fuera, como tú comentas, ¿no?, clásico y ya como reglamentario en la escuela, me acercaron textos divertidos. Por ejemplo, o sea, sí ya es muy reconocido el texto, pero creo que te ayuda mucho a la imaginación y a los niños en la primaria a sentirse divertidos con la lectura, que fue Momo, el libro que yo leí, de Michael Ende, y la verdad cuando lo leí me encantó, toda esta cuestión que maneja, ¿no?, del tiempo y la aventura de Momo. Entonces yo creo que acercarles libros desde jovencitos y pues sobre todo en la secundaria para que también vayan descubriendo si sí les gusta o no les gusta, o incluso hay libros que al mismo tiempo son aventuras y cuentan cosas científicas y a lo mejor por ahí les puede gustar la ciencia, o tal cual son novelas históricas y que por ahí se enganchen con la historia, funciona muchísimo. Y pues finalmente incluso en este mundo ahora de tecnología y de traslados y llenos de estrés, pues también nos puede funcionar tanto para la salud, casi casi, ¿no? Como una terapia de lectura, ¿no? Qué padre se escucha eso. Y bueno, estábamos diciendo que tiene que ver, está relacionado el libro con cosas sobrenaturales, con cosas que pasan en el mundo de Darla específicamente. Vamos a ver esta cápsula para que nos demos una idea más clara de qué es lo que sucede en este mundo de lo sobrenatural. Vamos a checar esto y ya regresamos aquí a Molino de Viento. Hola lectores, mi nombre es Alejandra Arriaga y soy la autora de la novela Darla, amor mío, historia de inicio a fin. Es mi novela primigenia, así que está cargada de mucha emoción, aventura, magia, intriga, conocimiento y desconocimiento de los personajes en ellos mismos. Entonces me encantaría que si a ti te encantan las historias que estén cargadas de amor, de magia, pues que te aventures conmigo a conocer esta historia. La voz que escuchamos es de Alejandra Arriaga, autora, Darla, amor mío, historia de inicio o fin, libro que se describe a sí mismo como una historia de intriga, valentía y fortaleza que gira en torno al tema del vampirismo y otras presencias sobrenaturales. Aquí la protagonista es Darla, personaje que deberá descubrir todo lo que le ha ocultado la noche, además del mayor secreto de su familia por protegerla. De este modo, a lo largo de las páginas, Darla habrá de enfrentar una serie de situaciones provenientes de un mundo que jamás imaginó existir. Un mundo donde hay poderes más allá de lo humano, vampiros, brujas, demonios y ángeles. Aspecto que le impulsarán a tratar de descubrir si su propia historia es el inicio o el final de algo aún mayor. Así es, pues continuamos en esto que es Molino de Viento. Y ya decía que hoy las aspas del molino están movidas por cosas sobrenaturales. Ya nos decías que siempre te había llamado la atención como la mitología, pero muchos chicos de pronto no están como del todo adentrados en la mitología y dicen, ¿de dónde puedo obtener información fidedigna? Porque ahora ya en internet de pronto no sabemos qué es cierto y qué no. ¿Cómo haces una investigación para un libro que tiene que ver con cosas sobrenaturales? Bueno, híjole, esa sí me la pusiste un poquito más difícil, porque como te digo, desde muy chiquita me gustó leer, entonces tanto en la escuela como mi papá, como libros que por ahí encontraba o ya más adelante, ¿no?, en la prepa, en internet, o incluso series que veía, me fueron llenando la cabeza de información. Entonces,
más bien fue como adaptarlo y quizás sí mantener ciertos nombres ya conocidos, pero adaptarlo a mi entendimiento más que nada. Entonces, si los chicos lo buscan más como para meter esa clase de personajes a sus historias, pues a lo mejor revisar pues alguna referencia así clásica, si es mitología griega o mitología celta o mitología romana o egipcia o cualquiera que les llame la atención, pero también darle como su toque. Siempre en la mitología tenemos esa ventaja, podemos jugar, son interpretaciones y podemos encontrar una misma criatura en China, en Egipto o incluso aquí en los mayas con diferentes nombres, y vemos si están conectados, están relacionados, y pues no hay tanto como ese de solo puede ser de esta forma y ya. Muy bien, bueno, pues se nos termina el tiempo del programa, pero quisiera que nos compartieras dónde podemos encontrar el libro y cómo podemos mantener contacto contigo para que nos mantengamos al pendiente, porque ya decía Alejandra, es una trilogía, es decir, este es el primero de tres libros que se van a publicar. Compártenos cómo podemos encontrarlo y cómo podemos seguir esta trilogía. Claro que sí, con todo gusto. El libro en librerías comerciales está disponible en el sótano. En caso de que no esté físico, pueden pedir el traslado del libro sin ningún costo y les llega. Y en dado caso está la página de las redes sociales de Facebook, tal cual, Darla Amor Mío, y ya le sale, la van a identificar fácilmente por la portada, es exactamente lo mismo, y entonces ya con la portada pueden identificar que es la página, o igualmente buscar mi página de autora, a Lourdes Alejandra Arriaga Andrade, y en cualquier modo yo contesto los mensajes y les digo si pueden encontrarla, o ya vemos directamente con mi distribuidor que les haga llegar el ejemplar sin ningún problema. Perfecto, pues ahí están las maneras para contactarse. Ya saben que de cualquier manera en nuestras redes aquí en Dejes Media podemos brindarles la información, por si no tenían papel y lápiz a la mano para escribir, para anotar, pueden ver este video en YouTube, por supuesto, en Dejes Media Educativa, pueden buscar el link en Facebook en Dejes Media Educativa y por supuesto pueden llamar a las oficinas para que les brinden toda la información y bueno, pues estar al pendiente de todos estos libros. Esto fue el día de hoy Molino de Viento con Darla Amor Mío y su autora Alejandra Arriaga, y pues un gusto estar contigo, muchas gracias por participar. Muchas gracias también. Bueno, pues esperamos que te sigamos viendo por aquí, quizá la próxima vez con el siguiente volumen de esta trilogía. Y bueno, pues nosotros les agradecemos a todas las escuelas, por supuesto, pues en especial a Técnica 98, de donde pertenezco. Gracias por todas las facilidades que me brindan para realizar este programa y a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México. Esto fue Molino de Viento y nosotros nos vemos la próxima semana. Adiós.